Lo más grande es la Eucaristía, hemos venido a adorarlo siempre, desde el pie de la cruz. Allí dejamos todas las intenciones, las dejamos aquí sobre el altar. Es la gran alabanza para Él. Por eso nos unimos a todos ustedes en sus intenciones, nos unimos a todos ustedes en sus deseos, agradecimientos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo vengo a tu presencia, Señor, quedaré satisfecho cuando se manifieste tu gloria. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Démosle gloria al Señor, porque es misericordia y es amor, porque hemos pecado. Él siempre tiene compasión de nosotros. Pidamos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Que Dios rico en misericordia tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Oremos, oh Dios, que muestra la luz de tu verdad a quienes andamos extraviados, para que volvamos al buen camino. Concédenos a todos los que nos profesamos cristianos rechazar lo que es indigno de tal nombre y seguir lo que es de su agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés y Aarón hicieron muchos prodigios en presencia del faraón, pero el Señor hizo que el faraón se empeñara en no dejar marchar a los israelitas de su territorio. Dijo el Señor a Moisés y Aarón en tierra de Egipto: este mes será para vosotros el principal de los meses, será para vosotros el primer mes del año. Decid a toda la asamblea de Israel: el 10 de este mes, cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino de casa, hasta completar el número de personas, y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho, de un año, cordero o cabrito. Lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y toda la asamblea de Israel lo matará al atardecer. Tomaréis la sangre y rociaréis las dos jambas y el dindel de la casa donde lo hayáis comido. Esa noche comeréis la carne, asada a fuego,
comeréis panes sin fermentar y verduras amargas. No comeréis de ellas nada crudo ni cocido en agua, sino asado a fuego, con cabeza, patas y entrañas. No dejaréis restos para la mañana siguiente, y si os sobra algo, lo quemaréis. Y os lo comeréis así, la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, y os lo comeréis a toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor. Esta noche pasaré por todo el país de Egipto, dando a muerto a todos sus primogénitos de hombres y animales, y haré justicia de todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre será vuestra señal en casa donde estéis. Cuando vea la sangre, pasaré de largo. No os tocará la plaga exterminadora cuando yo pase hiriendo a Egipto. Ese día será para vosotros memorable. En él celebraréis la fiesta del Señor, ley perpetua para todas las generaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Alzaré la copa de la salvación, invocando tu nombre, Señor. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Siervo tuyo soy, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. Alzaré la copa de la salvación, invocando tu nombre, Señor. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Alzaré la copa de la salvación, invocando tu nombre, Señor. Busca primero el reino de Dios, que pueda anunciarla con tu espíritu. Y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos planearon el modo de acabar con Jesús. Pero Jesús se enteró, se marchó de allí y muchos le siguieron. Él los curó a todos, mandándoles que no lo descubrieran. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías: mirad a mi siervo, mi elegido, mi amado, mi predilecto. Sobre él he puesto mi espíritu para que anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, no gritará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará. El pábilo vacilante no lo apagará. Hasta implantar el derecho en su nombre esperarán las naciones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos encontrado una bella figura en esta liturgia de hoy, mirando este libro del Éxodo en el capítulo 12, la Pascua judía. Es un mandato de Dios para las generaciones, para ese pueblo bendecido, pero esclavo por el faraón. ¿Y cómo entonces empieza la figura de ese cordero pascual? Aquello que señaló Juan el Bautista, el cordero que quita los pecados del mundo en Cristo. Por eso tenía que ser ese cordero macho, perfecto, sin defecto, y tenía que ser degollado como Cristo, hombre, perfecto hombre, y también con su sangre derramada. Y todos en familia con el pan ácimo, para nosotros la Eucaristía. La hostia es un pan ácimo, un pan sin aliños, un pan sin levadura. Y es Cristo ese cordero pascual
que nos está anunciando el paso dentro de nosotros hoy para liberarnos del pecado, de la esclavitud del mal, para liberarnos del error de caer en el abismo del infierno. A eso vino Cristo, para rescatarnos. Como un ejemplo, alguna vez en un templo en Europa, así pequeño como este templo, alguien estaba allá arriba haciendo unos arreglos de pintura. Y como las puertas estaban abiertas, y en los pueblos hay carneritos que entran y salen y están allí sueltos como en unas fincas, resulta que el hombre se desprendió. Pero en el momento en que caía, pasaba un corderito. Y entonces, al caer sobre el carnerito, pues explotó. Pero el hombre se salvó, precisamente porque eso es como una figura de lo que Cristo hizo. Su sangre derramada es para proteger nuestras caídas del pecado, de la debilidad, nuestras caídas de ese abismo que es el infierno. Y entonces Él es nuestra Pascua, Él pasa dentro de nosotros para liberarnos precisamente y levantarnos. Este hombre se levanta lleno de alegría, con toda su salud, pero el corderito es aquel que sufrió, derramó su sangre, como Cristo derramó su sangre en la cruz, por ti y por mí. Por eso entonces este evangelio complementa esta idea que hemos venido desde este libro del Éxodo, el capítulo 12, cuando dice: mirad a mi siervo, mi elegido, mi amado, mi predilecto, miradlo. Es decir, Él está en lo alto, vamos a mirarlo con nuestra oración, con nuestra espiritualidad. Sobre Él he puesto mi espíritu, y dice, en su nombre esperarán las naciones. Y cuando se dice esperarán, no es otra cosa sino oremos, vivamos de corazón esa alegría, el encuentro con Él, preparémonos para llegar a esa casa celestial, que Él sea nuestra Pascua, es permitir que Él pase dentro de mi vida, y cuando Él pasa, me transforma, y cuando Él pasa, soy feliz, soy alegre. Cuando Él pasa, es como el aire que yo respiro, como la frescura del agua que me baña. Que María, nuestra Madre, es la Madre del Amor Divino, ella vivió también su Pascua desde sus entrañas, y nos lo dio en luz, que la Madre interceda por nosotros. Vamos a unirnos para que oremos. Somos escuchados siempre, pero también recibimos con alegría esa retribución porque Él nos ama. Digámosle, Padre bueno, escúchanos. Padre bueno, escúchanos. Por las naciones enteras en el mundo, para que sea Cristo nuestra Pascua, que transforme las leyes, los gobiernos, todo sea para la verdadera paz y el bienestar humano. Padre bueno, escúchanos. Por nuestras familias dignas de poder, como en la Pascua judía, poder participar de ese sacrificio de Cristo en el amor, en el entendimiento y en el perdón. Padre bueno, escúchanos. Por nosotros, para que siempre perseveremos en la Eucaristía, que es esa Pascua, Dios con nosotros. Padre bueno, escúchanos. Encomendemos los enfermos, los que sufren, los desplazados, los que están en las cárceles, los que están en caminos en este momento, los que no tienen techo ni pan. Padre bueno, escúchanos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Trigo que fue semilla, tú lo conviertes en pan de amor. Vino que tú transformas, bendito en sea la sangre del Señor. El trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Te ponemos entre tus manos las ofrendas del vino. Sangre de
Oremos para que este nuestro sacrificio unido al sacrificio de Cristo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, estas ofrendas de tu iglesia suplicante. Concédenos a los creyentes que vamos a recibirlos crecer continuamente en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, cantarte un himno de gloria y de alabanza, Señor Padre de infinita bondad, porque nos reúnes hoy en el Evangelio de tu Hijo, como hombres de todo pueblo, lengua y nación, en una única iglesia. Por ella nos das vida con la fuerza de tu Espíritu. No dejas de congregarnos como hombres en la unidad. Ella manifiesta la alianza de tu amor, nos ofrece la gozosa esperanza del reino, que resplandece como signo de tu fidelidad y que nos has prometido desde siempre en Jesucristo, Señor nuestro. Por eso hoy con todas las potestades del cielo y con toda la iglesia te cantamos. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti, hosana, hosana, bendito nuestro Dios, bendito aquel que viene en nombre del Señor, hosana, hosana, bendito. Santo eres, en verdad digno de gloria. Dios que nos ama, siempre estás con nosotros en este camino de la vida. Bendito eres en verdad por tu Hijo Jesús. Hoy está presente con nosotros cuando somos congregados por su amor, como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús. Él nos explica las Escrituras, parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo, la sangre de Jesucristo nuestro Señor. En la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo bendijo, lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, le dio gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Padre Santo, celebramos este memorial de tu Hijo Jesucristo, a quien has conducido por su pasión y muerte a la cruz. A la gloria de la resurrección lo sentaste a tu derecha. Anunciamos esta obra de tu amor hasta que Él vuelva. Te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados, ahora y por siempre, entre el número de los miembros de tu Hijo, con cuyo cuerpo
y sangre comulgamos. Renuévanos, Señor, como iglesia, con la luz del Evangelio. Consolídanos en el vínculo de la unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Gonzalo, el orden episcopal para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se han dormido en la paz de Cristo. Oramos por ellos, nuestros seres queridos, las benditas ánimas del purgatorio. Dales la plenitud de la vida en la resurrección. Terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también un día llegar a las moradas eternas, donde viviremos siempre contigo, con Santa María la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los santos. Allí junto, en comunión, te alabaremos, te glorificaremos en Cristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Papá Dios es feliz cuando nos presentamos como sus hijos, viviendo como sus hijos, caminando como sus hijos, digámosle, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del maligno. Líbranos del maligno, Señor, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la segunda venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. En tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En el amor de Jesucristo nos damos la paz. Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Es Jesucristo, el Cordero de Dios, prefigurado desde el Éxodo, aquel sacrificado para la liberación del pueblo de Israel. Hoy Jesucristo nos libera del pecado, con su sangre nos ha salvado. Es el que quita los pecados, Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, ven a mi vida, toma todo mi ser. Señor, yo quiero hoy recibirte, aunque sea espiritualmente, llena mi vida. Toma, Señor, saca todo lo que no sea tuyo, Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo, guarde nuestras almas para la vida eterna. Jesús, yo confío en ti. Amén. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío. Jesús, yo confío en ti. Aún sin ver, sin entender, yo confío en ti. Sin condición y de corazón, yo confío en ti. Aún sin ver, sin entender, yo confío en ti. Sin condición y de corazón, yo confío en ti.
El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí, yo en él, dice el Señor. Oremos. Te pedimos, Señor, por los dones que hemos recibido, que cuantas veces celebremos este misterio, se acreciente en nosotros el fruto de la salvación por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. En nombre del Señor quedamos en su paz. Demos gracias a Dios. Quiero decir que sí, como tú, María, como tú, un día como tú, María.